Estás escuchando Podcast 101, el programa donde hablamos de tips, ideas para músicos, cantantes y compositores. Aquí conocerás a diferentes artistas que nos contarán sus historias, secretos, anécdotas y consejos. ¡Iniciamos! ¿Qué tal? Yo soy Mario y nuestro invitado de hoy es Tony Zúcar. Él es un productor, músico, arreglista, compositor nacido en Perú. Él ha trabajado con talentosos artistas como Tito Nieves, India, John Secada, Marc Anthony, entre otros. Además, Tony Zúcar recibió su primera nominación al Latin Grammy con la canción Me Enamoro Más de Ti. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Mario, ¿cómo estás? Te habla Tony Zúcar. Aquí estoy haciendo esta entrevista. Bueno, esto va el saludo inicial. Hola, soy Tony Zúcar y espero que disfrutes de Music and More, el podcast. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿A qué edad y cómo nació esa pasión por la música? Bueno, mi pasión por la música comenzó creo que a la edad de 2, 3 años. No me recuerdo obviamente, pero he visto fotos donde me senté en el cajón a tocar las primeras notas musicales en los ensayos de mi papá y mi mamá, porque ellos tenían una orquesta. Entonces la pasión viene por mis padres, en realidad, que siempre tenían música en casa y bueno, ellos son músicos, entonces siempre venía a las bandas a ensayar en la casa y me gustaba estar ahí. Y entonces a los 13 años comencé a tocar la batería con la banda de mi papá. Y bueno, desde ahí siempre me encantaba lo que es la batería y la música en general. Y así comenzó todos mis inicios de lo que es la música en mi vida. ¿Qué cantantes o músicos te inspiraron o han sido de influencia para ti? Mis influencias musicales son muchas y de muchos diferentes géneros. No te puedo decir cuál es mi favorito porque hay muchas, pero sí te puedo decir que obviamente Michael Jackson es uno de ellos, Quincy Jones, Héctor Lavoe, Ray Barreto, Irakere, todas las bandas cubanas, puertorriqueñas. A mí me gusta mucho lo que es la salsa, entonces hay demasiados artistas salseros como Oscar de León, Rubén Blades, Isaac Delgado. Creo que una de las influencias, una de las mayores influencias mías es Tito Puente, porque fue timbalero y es el instrumento que toco y uno de los instrumentos favoritos míos, y me gustaba mucho que él era arreglista, productor y artista, ¿no? Y no solo percusionista, y así por eso es que yo quería comenzar a hacer una banda y comenzar a grabar discos. Entonces, esos son unos cuantos de mis influencias, pero tengo muchas, muchas, muchas. Cuéntanos sobre anécdotas o cosas que te hayan marcado la vida a través de la música, Tony. Una enseñanza de la vida para dedicarme a la música tiene que ser, mi papá, ¿no? Hay muchas veces que él, muchos consejos que me ha dado, muchos ejemplos, simplemente, bueno, cada día que hablo con él es como una enseñanza y me inspira a dedicarme a la música, porque él siempre me ha dicho que siga mis sueños, ¿no? Y que siempre lo haga de manera de mi corazón, o sea, de lo que yo siento en el corazón, que no piense en nada de lo que es ser comercial, nada, es simplemente la música y mi inspiración, ¿no? Y ser yo mismo. Creo que después de mi papá, una de las enseñanzas más grandes que te la puedo decir es cuando tuve la oportunidad de trabajar con Bruce Feldin, que es el coproductor y el ingeniero de mezcla de Michael Jackson, un increíble ingeniero. Y él me enseñó de que la música es primero, o sea, no importa nada más en el momento y nunca se puede apurar las cosas. Yo cuando estaba haciendo la mezcla del disco de Unity con él, nos demoramos mucho tiempo en el estudio mezclando, y él me preguntaba, ¿quieres ir a comer una hamburguesa o prefieres quedarte aquí a seguir trabajando? Y yo le decía, quiero seguir trabajando, y me decía, ese es
la respuesta correcta. Porque si me decías que vamos a comer una hamburguesa, entonces no estás en la carrera que tienes que estar. Y eso me enseñó mucho porque Bruce obviamente ha mezclado los discos de Michael Jackson, de Diana Ross, de Frank Sinatra, de J-Lo, de muchos artistas grandes, y él le dedica el mismo tiempo a cualquier proyecto que él hace, y es porque él siempre dice la música es primero. Y bueno, eso fue una de las enseñanzas más grandes, y por eso es que yo siempre me dedico tanto y trabajo tanto en lo que es la música, porque quiero sobresalir en la industria como lo ha hecho Bruce. Bueno, eso fue una cosa increíble. Estaba viendo que eres la única persona que tiene el permiso para hacer las canciones de Michael Jackson en género latino. ¿Cómo, cuéntanos cómo lograste eso y cómo te sientes por eso? Bueno, yo me siento muy afortunado de tener la bendición de poder hacer la música de Michael Jackson y cambiarle el género, y hacerlo legalmente con los derechos que uno tiene que obtener, porque son muy difíciles obtenerlos. Fue un proceso de más o menos 2 años, y me siento como que como que tengo mucha responsabilidad con esto, porque, o sea, tiene que sonar bien, tiene que ser algo increíble, porque estamos hablando de la música de Michael Jackson, que es algo que es muy difícil sobrepasar, ¿me entiendes? O sea, es lo máximo. Pero yo no estoy intentando competir con Michael Jackson, lo que estoy intentando hacer es algo diferente con la música de Michael Jackson, y con todo el mayor respeto y admiración y profesionalismo del mundo, con todo el detalle. Y creo que eso es lo que nos ha llevado al éxito. Y bueno, de momento y para siempre voy a seguir con esa misma línea musical, ¿no? Que es siempre hacer todo a la más alta calidad posible, con el mayor respeto, intentando llegar a lo que es la excelencia. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido con alguno de los artistas con los que hayas trabajado. Bueno, creo que la anécdota chévere con el señor Tito Nieves, que es uno de los artistas más reconocidos en la cual he podido trabajar con él, y bueno, lo admiro mucho. Yo intenté contactar a Tito Nieves por internet primero, para que se una al proyecto. Entonces entré a google.com y busqué su nombre, y intenté buscar su email. Y bueno, estoy intentando ya como varias semanas, después varios meses, 2, 3 meses de contactarlo, y nadie me respondía. Entonces un día ya como que perdí la paciencia y dije, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer, y sigo para adelante. Entonces un día yo estaba ahí en el estudio y estaba un señor que estaba escuchando lo que estábamos haciendo, y entró y me dijo, hey, está bueno este proyecto. Y me dijo, me preguntó quién iba a grabar las voces, y le conté sobre que quería yo grabar a artistas internacionales como Tito Nieves, pero no sabía si iba a poder porque no tenía los contactos. Entonces justo resulta que el señor que estaba ahí conocía a Tito Nieves. Entonces me dijo, nosotros hemos trabajado una vez juntos. Entonces agarró el teléfono y comenzó a llamar a su manager ahí directo, y entonces le dijo, mira, tengo un proyecto que es la música de Michael Jackson, el salsa, el este, la etcétera, etcétera. Entonces la manager en ese momento dijo que no les interesaba, porque Tito estaba muy ocupado con sus proyectos y además no le interesaba hacer la música de Michael Jackson, ¿no? Como con todo respeto. Pero entonces el señor dijo, pero no lo ha escuchado, ¿verdad? Y dijo que no. Entonces dijo, mira, déjala que te mande la música, y si no te gusta, entonces no hay problema, pero si te gusta, me avisas. Entonces me dio el email y agarré el email y se lo mandé. Y justo, o sea, no, ni terminó la canción, porque me llamó a los 3 minutos, 4 minutos, ¡pum! Y dijo que le encantó la canción, de que si tenía más canciones que se lo mandara. Y entonces nos volvimos súper amigos. Y Tito, después de conocerme, yo le dije que era peruano, me dijo, wow, qué chévere, chimpún callao. O sea, él pensaba que yo era puertorriqueño, cubano, algo así. Entonces, formamos una amistad chévere, y él fue el que llamó a la India también que participara en el proyecto,
Y también después de conocerlo me recomendó a Jan Rodríguez, que es un tremendo cantante, que es el que canta Billie Jean y Smooth Criminal en el proyecto. Entonces, fue como algo súper chévere, fue como el padrino, ¿no? del proyecto, y eso fue algo muy especial con Tito. ¿Y hay algún cantante con el que quisieras grabar en el futuro? Me encantaría trabajar con varios artistas, ¿no? Como sueño, creo que uno de ellos sería Stevie Wonder, porque wow, imagínate, Stevie Wonder es como Michael Jackson para mí, ¿no? Es otro de los más grandes en lo que es la música. Pero también en el género latino, que es el género que más hago, me gustaría poder trabajar, a ver, por ejemplo, con Gilberto Santa Rosa. Me encanta su swing, su sabor. Creo que sería algo muy especial hacer algo con Gilberto. Gilberto, si escuchas esto, me avisas de una. ¿Podrías mencionarnos algunos elementos a tomar en cuenta? Por ejemplo, para los nuevos talentos que se inician en la música e incluso le pueden servir a quienes ya tienen trayectoria, porque así como tú, a pesar de que sí ya tienes bastante trayectoria, sigues como que aprendiendo y cosas nuevas para poner en práctica. ¿Podrías contarnos algo? Bueno, a los nuevos talentos le quiero decir que tienen que seguir para adelante y tienen que seguir soñando para poder visualizar dónde quieren estar. Pero no se olviden de que todo esto requiere un gran trabajo y una gran disciplina. Y creo que la parte más importante para poder llegar al éxito es la disciplina y el trabajo. O sea, el talento lo tenemos todos nosotros, creo. De alguna manera u otra, algunos tenemos más talentos que otros. Yo me considero una persona con un talento normal, o sea, no que sobresale. O sea, yo no soy ningún Mozart, Beethoven, o un Arturo Sandoval, o tú sabes, un instrumentista que es wow, o sea, con oído absoluto y todas estas cosas, no, nada que ver. Pero sí trabajo duro y le tengo mucha disciplina. Entonces, por eso creo que he podido llegar donde estoy. Y seguiré en esa misma línea. O sea, seguiré en esa misma línea. Entonces, estoy muy emocionado de poder estar aquí con ustedes. Y ya saben, para todos los talentos nuevos, disciplina y mucha pasión. ¿Nos puedes contar qué proyectos tienes en los próximos meses? Mis proyectos futuros, ahorita estoy haciendo un disco con mi hermano Jan Rodríguez, un disco, un sencillo ahorita que va a salir muy pronto, pero estamos trabajando en todo el disco. Y también estoy trabajando en el segundo álbum, segundo volumen de Unity, que es increíble. Y para poder seguirte, ver sobre tus nuevos proyectos y todo, ¿nos puedes dar tus redes sociales donde te podemos ver en internet? Y me pueden contactar a través de las redes y a través de mi website, tonyzucar.com, y en Instagram, Facebook estoy como Tony Zucar, Twitter también, Snapchat. Entonces me pueden contactar por ahí directamente. Muchas gracias, Tony, por tu tiempo y si nos puedes dar unas palabras de despedida. Estamos en contacto, más bien gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Siguen en sintonía, porque ya pronto vamos a estar sacando este nuevo sencillo, y es una canción completamente original, y ahorita estoy haciendo algunas cosas muy chéveres dentro del género tropical de la salsa. Que tengan feliz día y les deseo todo lo mejor. Chao, chao. Bye. Recuerda dejarnos 5 estrellas y tu comentario en iTunes y te estaremos saludando en los próximos episodios. No olvides conectarte con nosotros a través de www.lbsstudios.ca y búscanos en Facebook por Podcast 101, Música y Más.